Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo, donde miles de personas lo esperan para la entrega del bastón de mando por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México. El bastón de mando es un símbolo del reconocimiento por parte de pueblos originarios y denota poder, recordó el presidente del Consejo Indígena, Fernando Martínez García Tepetecutli. García Tepetecutli arribó con casi 4 horas de anticipación a Palacio Nacional para afinar detalles de la entrega con otros miembros de la comunidad. El bastón de mando fue elaborado con la cabeza y piel de una serpiente, también tiene plumas de aves, collares de diferentes piedras, los cuernos de un venado, adornos de jade tallado, amuletos, pelaje de conejo y la bandera de México. Es un símbolo de lealtad y servicio. Hemos acordado entregarle el bastón de mando porque en verdad queremos que sea un presidente comprometido con el pueblo, con la gente, con los sectores más vulnerables, dijo en entrevista a Reforma. Posteriormente, López Obrador ofrecerá un mensaje como el nuevo presidente de México. A las 18:30 horas, traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, 21:00 horas, clausura de la fiesta de celebración en la Plaza del Zócalo. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador. Catch 'em all.